Sucedió en un jardín lo que en la memoria queda. La llamó de la vereda diciéndole: ven, Jazmín. Desde el principio al fin la nena duda al mirarlo, pero volvió a intentarlo con un regalo en su diestra. Ahí lo vio una maestra y no dudó en denunciarlo. Lo siguió la policía al fracasar en su intento, con orden de allanamiento, y fue preso el mismo día. En su posada tenía pruebas que fueron letales. Por móviles policiales el hombre quedó rodeado, después de haberle encontrado de la pequeña postales. Por los esfuerzos mayores del jardín y la familia, acusado de pedofilia, quedó preso en Dolores. Se acordó de mil amores que lastimó a menudo. Su garganta se hizo un nudo por aquella acción macabra. No soltó una palabra y lo apodaron el mudo. Una historia que empieza parece no tener fin. En el hogar de Jazmín vino a vivir la tristeza. Disimulan con riqueza, el señor un empresario. Su madre no tiene horario, llena el hogar de ternura. Acusada de aventuras por las comadres del barrio. Ya varios meses pasaron pensando en la paradoja, viendo cómo cae la hoja de amores que se secaron. Qué pronto que lo juzgaron sin chances al beneficio. En días enfrenta el juicio, él lo sabe, lo percibe. Ni le habla ni le escribe al abogado de oficio. Llegó el día, ve la sala de trajes y de corbata. El barbudo de alpargatas le toca estar en la mala. La sentencia es la bala que su pecho va a parar. El juez lo va a sentenciar y entre lo grave y agudo levantó la mano el mudo porque ha decidido hablar. Conceptos fundamentales, señor juez, le soy sincero. Fue la carta que un cartero me alcanzó con las postales. Tenía frases cordiales que hasta hoy quise ocultar. Usted me obliga a hablar, es por eso que procedo. Solo callé por el miedo de destruir un hogar. Hasta el final he callado, te pido perdón, mujer, pero tenés que saber, es triste estar encerrado. Pido disculpas, letrado, asténgase con la pena. Será injusta su condena y si alguna duda tiene, solo pida un ADN. Soy el padre de la nena.